pocos días de celebrarse la Semana Santa, en el distrito de Reque, tradicional ciudad que a través de la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se alista para recibir a miles de visitantes de otras localidades del país y del extranjero, generando a su paso el dinamismo de su economía. Julio Huerta, burgomaestre de este distrito, explicó que dado el interés de fortalecer el turismo, aprovechando estas fechas y otros recursos turísticos que tiene la localidad, promoverán la creación de un circuito turístico. Yo creo que va a ser siempre acogedor. El año pasado ha sido muy simpático, mucha población ha llegado turista, turista local, turista internacional. Yo creo que esta vez con mucho mayor énfasis se va a trabajar, ¿no? Conocedores de que el turismo dinamiza la economía, nosotros en Reque en esos días específicos, ¿no?, que son jueves, viernes, sábado, yo creo que un 15-20% de la economía de los restaurantes, la economía de las tiendas, la economía del mismo transporte, vehículos, ¿no?, hace pues que se dinamice, haya movimiento, ¿no? La idea es buscar un circuito turístico que el turista pueda estar 2 o 3 días más. Pero por el mismo evento de la Semana Santa, pues que ustedes conocen, pues que son días específicos, no podemos hacer eso, pero yo creo que vamos a sumar esfuerzos para hacer un plan turístico donde el turista pueda quedarse 2 o 3 días, ¿no? Para va a ir a otros sitios, a la campiña, como te digo, a ver los arqueológicos, a ver la casa de piedra, que de una u otra manera haga pues que el dinamismo económico se haga más fluido y con mayor cantidad de tiempo, ¿no? Precisamente Julio Huerta refiere que aprovechando la espléndida gastronomía y diversos lugares turísticos que Reque posee, esperan potenciar este trabajo que incluso se verá integrado y fortalecido con el que se despliega en la mancomunidad Mochica, que lo integra junto a otros 6 distritos. Entendiendo de que Reque pues esto es una zona de una gastronomía exquisita, tenemos también restos arqueológicos, tenemos la misma campiña que no lo tienen los distritos de costa, ¿no? Pues ellos tienen playa, pues nosotros tenemos río, tenemos el cerro, tenemos toda la gastronomía, tenemos nuestra cultura ancestral, tenemos la casa de piedra, tenemos festividades muy tradicionales, ¿no? Como es la fiesta de Martín de Tours, nuestra feria Rexi, la feria de Pugán, y la Semana Santa muy próxima que ya se va a festejar. Yo creo que juntando todas esas actividades turísticas van a hacer pues que este corredor sea un corredor atractivo, ¿no? Entendiendo que turistas, no solamente pues hay turistas que vayan a playa, ¿no? Hay turistas de distintas índoles, hay turistas religiosos, hay turistas de aventura, tenemos el cerro que puede hacer deporte de aventura, ¿no? Hay turistas que les gusta pues el campo, vivir en el campo, imbuido en ello. Nosotros tenemos todo ello y creo que la suma de todos los esfuerzos de todas las municipalidades van a hacer que esto salga adelante, ¿no? Para este año, mientras se alista este importante proyecto, y a pocos días de la celebración religiosa, la proyección de visitantes que se espera recibir en el distrito será mayor a la del año pasado, según refiere el burgomaestre. Para este año, ¿cuánto es la afluencia de turistas que esperan captar? Yo creo que por lo menos deben ser unos 7.000, 8.000 turistas que deben llegar, ¿no? El año pasado llegaron como 6.000, esta vez yo imagino que 7.000, 8.000 van a llegar por la envergadura del trabajo que está siendo mucho más grande, existe más difusión y la gente ya lo conoce, ¿no? Esperamos siempre invitar a toda la región lambayeque que participe de este evento. No obstante, para evitar contratiempos, la comuna distrital realiza el proceso de capacitación a los comerciantes y empresarios de la localidad para que estos puedan ofrecer a los visitantes un producto de calidad con la atención debida. Hemos tenido ya una capacitación gastronómica a todos los restaurantes del distrito de Reque para que puedan brindar un servicio de calidad, ¿no? Un servicio como debe ser, decoroso, ¿no? Acorde con la tecnología y con las nuevas estándares de calidad que tienen los restaurantes. Ayer, con intermedio del Ministerio de Cultura, hemos impartido estas clases a los personajes que, bueno, tienen de otra manera, tienen restaurante.